Hola, en este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estos moños pequeñitos, los cuales se pueden realizar con la técnica del tenedor o bien con los dedos. Vamos a iniciar con la técnica del tenedor, para ello lo acomodamos de esta manera y vamos a recortar 15 centímetros de listón y vamos a dejar el pedacito que querramos que quede colgando en esta parte, más o menos este tramo está bien. Lo ponemos de este lado del tenedor y lo demás lo vamos a pasar así por el lado de atrás y va a quedar así encima de este. Y ya nada más esta parte vamos a meterla por en medio del tenedor y ahora nuevamente esta misma punta vamos a pasarla por en medio y nos queda así. Ahora checamos cuál de los dos tramos es el que está más largo. Es este, así es de que con él vamos a hacer el nudo. Es el que vamos a manipular para que nos queden los dos del mismo tamaño. Y lo metemos por aquí. Y aquí podríamos jalarle, pero para que les quede mejor su moño, van a tomar esta posición. Y ahora sí jalamos, de esa manera va a quedar más apretadito y mejor formado. Ahí ya lo apretamos muy muy bien y ahora ya nada más llevamos hacia arriba las dos puntas. Para que ya queden bien alineadas, miren. Ya que a veces queda una para arriba y una para este lado. Más sin embargo, así miren, ya sale formadito el moñito. Y miren, ahí ya nos quedó formadito. Para que quede pues mucho más bonito, pues ya nada más le damos forma. Lo abombamos un poquito. Y mira qué bonito se ve. Ya nada más pues le recortamos un poco porque está un poco más largo que esta parte y como que no se ve muy proporcionado. Y ahora sí, así es como nos queda. Ahora vamos a hacer el moñito con los dedos. Para ello cortamos 15 centímetros de listón nuevamente y vamos a tomarlo de esta manera, dejando más o menos aquí la porción que querramos que cuelgue del moñito, y vamos a hacer dos pequeños petalitos así. Ponemos uno sobre el otro y este vamos a pasarlo por este huequito, pero de la parte de abajo, así. Esta parte automáticamente se va hacia atrás, pero no se deshace. Y volteamos y ahí ya nos queda el moño. Ya solamente bajamos un poquito y volvemos a apretar. Bajamos otra vez y apretamos nuevamente. Bajamos así y volvemos a apretar para que quede bien fijo. Checamos que nos queden parejitos, aquí pues están muy grandes, así es de que nuevamente volvemos a hacer tantito hacia abajo de ambos lados y ya nada más le damos forma. Y miren qué rápido ha quedado nuestro moñito, ya nada más pues lo emparejamos. De hacerlo de esta manera es que incluso si quieres que quede aún más pequeñito, pues mira, puedes seguir jalándolo y te quedará más pequeñito y así con volumen, mira qué bonito se ve. Y pues ya le vas recortando de esta parte también, mira.
Qué bonito quedó. Incluso queda también hasta más pequeño que este otro. Mira. Ahí ya es dependiendo de cómo lo quieras. Bueno, pues espero que este tutorial sea de utilidad para ti. Por el momento me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!